Zoológico de Culiacán, miren nada más, inaugurado en 1958 y remodelado en 2010, gracias de verdad al apoyo que nos han brindado las autoridades y por supuesto a la sociedad en general que se ha portado con nosotros. Increíble, de verdad, nada más importante que la fauna animal. De hecho, le estábamos dando zanahorias a Jorge Ugalde, que está ahí atrás. Ahorita lo van a ver. Mira, qué bonito. Ve nomás qué belleza. Mientras hace eso el burrito, cuenta con una importante colección de animales, el mamífero más veloz de la tierra, señores, un chita. ¡Órale! Y también el roedor y el ave más grande del mundo. Exactamente, fíjense que aquí tenemos esta guacamaya que se llama Jacinto. Así se llama la especie. No se llama, o sea, le puedes decir Jacinto de cariño, pero la especie se llama Jacinto. Y es la especie más grande de todas las guacamayas. Es originaria del Brasil y como verán es muy comelona. Y está vestida con los colores de la América, que hoy juega con la Puma. Siempre con tus tonterías. Oye, yo le veo color más Puma. Ese es el monumento a la cotorra, de hecho. Exacto, eso sí. ¿Verdad? Fíjense que más adelante les vamos a presentar a todos los habitantes de este lugar, bueno, a los que se pueda traer aquí a nuestro set para verlos, para acariciarlos, para convivir con ellos. Así que gracias, Culiacán, por recibirnos. Ay, nos amamos tanto. Y bueno, pues Pepillo ya estuvo haciendo migas con la jirafa. Oye, ¿qué tal con la jirafa dándole de comer ahí zanahorias y todo? Bueno, ya íntimos. La jirafa y yo, íntimos. Exacto. ¿Qué, ¿sabes cómo le pusieron? ¿Qué? Jorge Ugalde a la jirafa. Cuando llega a los hoteles se lleva el Tirol, ¿no? Oye, mi hermano, siéntate. Nada más si pierdes la oreja, no te molestes, ¿eh, mi hermano? Ahí está. Oigan, pues qué creen. Que donde quiera que va uno se entera de cosas. Ahora, ¿no? ¿De qué te enteraste, Pepillo? Ahora me enteré pues, del Jerry Basúa, una cosa muy fuerte. De Jerry Basúa, sí, se lo va a contar al ratito, pero por lo pronto. No con Paulina. Ah, sí. Que es originaria de la voz. Cantante de la Ahorita voz. Ahorita le voy a decir, le voy a contar algo. Como es originaria de Culiacán, que fue al mitote de la sociedad. Me fui al mitote y saqué chisme. Pero bueno, déjenme decirles que, ¿se acuerdan que Gabriel Soto y David Cepeda iban a aparecer en una obra de teatro totalmente desnudos? Sí, sí. ¿No? Dijeron que no, porque cada quien tiene su novela y no se pone. ¿La 4X? Pues la de 4X. Claro. Pues ¿quién creen que va a ser? ¿Quién? Pues Pedro Lai y este Osvaldo de León. Ellos sí no tienen problema. Pablo Lai. Guapo. Yo no sabía. Vamos comprando los boletos. Claudia Lizaldi también se va a estar ahí. Oye, muy bien. Son muy amigos Pablo y este Osvaldo, que trabajamos en la novela de Pancho López. Son muy, muy amigos. Seguramente los escogieron también aparte por la relación que llevan. Y después es una muy buena obra de Mauricio Pichardo. Y Claudita, después de la maternidad, quedó muy bonita. No, bueno, también ya el niño ya anda tocando el timbre, ya está grande, ¿no? No, pero déjenme decirles que... No, quiero decir que ya está caminando todo así, ¿no? No quiero otra cosa, pero bueno, vamos a ver qué dicen estos muchachos de que se van a encuerar. Muy bien, está bien. Pablo Lai debuta en obra en los dos, pues bueno, y aparte es la edad en que deben de enseñar sus cuerpos, porque ya después, a ver, burro, tú ya estas cinturas ya me enseñaron. A ver, Origen, yo te voy a decir una cosa que no sabe, a pesar de mi edad, yo tengo un buen físico, ¿lo quieres ver? No, no. Sí, mira, ya lo vimos muy temprano en el zoológico. Lo vimos en el maquillaje. Ay, oraganes. ¿Sabes qué? Que por otro lado, ya es que siempre se dice, no, es que es justificado el desnudo. Esta obra tuvo mucho éxito y sí se justifica la relación entre las dos parejas. Entonces, sí, es una obra que es un reto y muy bueno que hagan teatro estos chavos porque son muy buenos ahora, actores. Ahora, les voy a decir una cosa, perdón que me los interrumpa rápidamente. Pablo Lai va a protagonizar, recordemos eso también. Olivia Brito, ¿no? Oye, espérame, el del medio no es malo. Miren, ahí está la foto.
Dubracio. Es que él como que va a alternar este marco, ¿no? Cuando bien. Uno de los dos no pueda. La otra chica guapa. Esta niña se llama Fernanda Bisuet. Está muy padre el póster, es muy buena obra. Oye, pero como que atraen un público más juvenil, ¿no? Con este elenco. Y Rubencito Lara, pues es el productor que tiene muchos años con los derechos de esta obra. Con mucha experiencia, claro. Así. Qué bueno, pues ahí la tienen ustedes y hay que ir a verla para ver cuerpos. Oigan, déjenme decir. La obra no dice cuerpos. En lo que piensas, Pepillo, en lo que piensas. ¿Tú crees que a estas alturas voy a andar pensando lo que es la obra? Pues en el cuerpo ya. Y comiendo mariscos desde el lunes. Nadie nos aguanta con tanto marisco. Tanto marisco. Oigan, bueno, pues felicidades a Gloria Trevi. Fíjense que se fue a develar una placa en el Paseo de las Lunas, ahí en el Coloso de Reforma. Y ahí platicó con hoy, pues estará a unas semanas del debut de la telenovela Libre para Marte. Yo también estoy libre para Marte, fíjate. Yo para Pero, Júpiter. Además, con su música ya tiene listo su nuevo sencillo. ¿Quieren saber ustedes cómo se llama? Por favor. En una divertida. Lo de Gloria Trevi, yo le admiro esto porque, pues después de todo lo que pasó, cualquiera hubiera querido que no se iba a levantar artísticamente hablando, ¿no? Y vea todo lo que ha hecho. Claro. Sí, resurgió de una manera brutal. Sí. Como el ave Fénix. Como el ave Fénix, exactamente. Oye, pues esto les va a encantar a ustedes tres porque son mamás. Fíjense que Jackie Bracamontes y Martín Fuentes, su marido, posaron ya en la revista Hola, con la mini Jackie. Está ahí. Y ahí, miren, vamos a verla porque, pues ella, es unas fotos muy bonitas. Ella declara sobre la experiencia de ser mamá. Mira qué bonitas fotos, mira. Mira qué bonita la foto. Ahí está. Un saludo. Y habla también de cómo fue, pues, para ella. Mira qué preciosa. Más bella. Mira, para la manita. ¿Cómo son mujeres? Las mujeres. ¡Oh, chiquita! Está preciosa, vela, sí. Está bellísima. Los tres se ven guapísimos. Y fíjense que por primera vez habla de la pérdida, de la pérdida del otro bebé. Y ella dice: Martín y yo hemos ido superando la pérdida de nuestro hijo, aunque cada quien de una manera distinta. Martín se enoja más y yo lloro más, pero ahora estamos muy unidos. Dios tiene sus razones, pero sé que Él nos va a mandar un niño o una niña muy pronto. Nuestra hija tendrá hermanitos y todo lo que llegue será bueno. Qué bonito. Cuando pasan cosas así en la vida te preguntas ¿por qué? Pero la pregunta correcta sería ¿para qué? Exacto. Todavía no descubro ese para qué. O tengo muchas respuestas, pero no me siento mucho pero me siento mucho más cerca de Martín y de mi familia. De Marín. Hoy más que nunca admiro a Martín con el corazón y el alma. Es impresionante la fortaleza con la que ha tomado todo. Qué belleza. Él ha sido mi pilar y se lo voy a agradecer toda la vida. Qué bonito. Pues desde aquí un saludo a los papás, la verdad son maravillosas personas y a la bebé, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ella dijo algo muy importante. Uno se pregunta para qué, por qué y más bien es para qué. Y seguramente tendrá hermanitos, por supuesto, pero esta unión que ella narra con su esposo, son cosas que luego se tarda uno muchos años como matrimonio en lograr, o muchos matrimonios más bien no lo logran en la vida. La experiencia de esas fue la que los unió todavía más, ¿no? Claro. Y lo que dice ella, de pronto sí creo que todos hemos pasado ciertos momentos difíciles o dolor, y sí, de verdad es increíble cómo el tiempo después te da esa respuesta que buscabas. Yes. No sé cuándo, siempre te va a doler, siempre vas a estar recordando y siempre, pero de alguna forma algo te dice, ¿ves? Era para esto. Exacto. Y lo acabas entendiendo y aceptando, ¿no? Es fuerte, pero así es. No, tienes toda la razón, yo creo que a todos nos ha sucedido, Pepillo, ¿no? Oigan, pues miren, les voy a contar esto. Siempre hay que oír las dos partes. Ayer, casualmente, ya ves que anduve socializando mucho por aquí, mucho, por Culiacán, y me encontré con una prima de la mujer de Jerry Basúa, Gerardo Basúa, que es este muchacho que salió de La Voz y que se le ha relacionado con Paulina Rubio. Bueno, resulta que la prima, tal cual, ella me dice, oye, fíjate que yo soy prima de la esposa de Gerardo y estamos muy molestos, muy enojados porque ya dejó a mi prima, totalmente, con dos niños, uno de 9 años y otro de 2. Y para que ya no se hiciera chisme ni nada, la mandó a un rancho que se llama La Cruz de Malta. No, es una ciudad, La Cruz de Lota.
de Lota. Por aquí cerca. Por ahí hay un ranchito cerca de Mazatlán y ahí la mandó. Y la tiene totalmente separada de la familia, que no va a ver ni a los niños. Esto fue por ese lado. Yo, el día que me encontré con Jerry, no le pude pedir su teléfono, pero lo voy a conseguir para que me diga. Ay, perdóname, pero una cosa es que te manden, otra cosa es que tú te puedas mover para ver a la familia, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo? Porque, ¿cómo la tiene aislada? No hay, la mandó, se puede mover, ¿no? Él le dijo que se fuera para allá y allá la puso en el rancho. Y él como que no la manda salir mucho. Tú, ¿cómo te van a tener a bueno, depende, ahí, es que depende de cuál sea la regla. Igual y no desde te encierro, sino vete para allá, que no hay problemas. Prima, sí, te entiendo. Puede ser su prima o su, lo que sea. No, pero es que esto, bueno, él... Al decirle a ella, te vas para que esté lejos, porque aquí en los periódicos locales de aquí han sacado ya las fotos con Paulina. Ah, entonces esto a ella le afectaba mucho, claro, y a los niños. Entonces claro, le dice, pues te vas al rancho. Para que pero, no te contamine toda esta información, que no es cierta, a lo mejor le dice. No, pero lo que pasa es que sí la, ya se separó bueno, de ella. Sí, yo me puse a averiguar totalmente después de eso que te contaron a ti, Pepillo, y sí están separados. ¿Ves? O pero sea, a ver, hay una separación, porque ves que el otro día aquí platicábamos y hasta discutimos un poco, ¿no? Sobre si constaba, si no constaba. O sea, sí hasta pero el momento, comentó, ¿verdad? Que están por cuestiones de trabajo. O sea, lo comentó, no, ahorita ¿no? Sí están separados. Ahora ya como pareja, que como pareja bueno, pues sí se separaron. No funciona. Son unos chavos que se casaron muy jóvenes, se casaron a los 19 años. Y entonces, bueno, pues... No, pero él tiene no también relación con Paulina. Eso sí es lo que todavía no nos pues consta. Pues a lo mejor es lo que se arregla. Es que a él le preguntaron en una alfombra. Y dijo que sí tenía relación musical. Musical, eso exacto. Dijo. Estaba pues en Acapulco, sí, precisamente los premios TV y novelas. Ahí yo tuve la oportunidad, sí, de saludar. Lo más triste es que no ve a los niños. Eso es lo más triste. Eso que sí ya está padre, no está padre. Que si te separas, como decía, o sea, no te vas a separar o a divorciar. No te divorcias de los hijos. Hay que estar cerca de ellos, hay que atenderlos. Bueno, pues vamos a vernos, vámonos al cine mejor. Porque fíjense que esta película que ha causado una conmoción es Nosotros los Pobres. Sí, ha sido tal los el éxito nobles. De los nobles. Bueno, pues se me salió la pobreza que tengo. Ay, Pepillo. La Raki se va a poner como chango. Oye, pero nosotros. Y es que también, déjenme decirles que nosotros los pobres también en su tiempo fue muy buena la película. Para allá iba. Tiene algo que ver con esas son las de su época. Esas son las de tu época. Claro. Esta época es la de los nobles. Exacto, la de ustedes. Nosotros los nobles ha sido todo un éxito. Fíjense que ha roto de verdad récords de audiencia. Es la cinta mexicana con mayor recaudación en la historia, ¿cómo lo ven? ¡Qué maravilla! ¡Maravilloso! Entonces fuimos con Carlita Sousa, ¡qué guapa Carla Sousa! Qué ella chula. Es una de las protagonistas y nos dice si hay más planes de hacer una segunda parte, pues es que, sí, que nunca hay buenas segundas partes. Pues es que sabes que yo también la quiero ver esa película. Este es un exitazo, pero luego hay el riesgo de que otra película y que a lo mejor no vuelves, no es tan exitosa, ¿no? Oye, pero yo si no Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 6, Rocky 65. Sí. Ay, sí, pero ya hasta que cansaron con eso. Pero bueno, voy a descansar un ratito, muchachos. ¿Pero qué creen? Que más adelante sí, Eduardo Pepillo, Santa Marina le responde a Carmelita Salinas y esto se va a armar una porque hoy vienes con todo de no, información. Es que ya tengo más amigas que me van a contar más cosas. Es que aquí hay, ay, mucha, aquí hay mucha guacamaya que te se pasa. Y también está el chiquillo boquetón. También, Jorge. Oigan, mientras tanto nos vamos a los videos de internet que están buenos. No, venga, no. Ya estamos por acá en otra parte bien importante del zoológico con las jirafas que son de los favoritos. Quiero darles rápidamente unos datos. Esta jirafa, por ejemplo, que se llama Survivor, tiene 20 años, viven hasta 40 años. Ajá. La hembra, que no tiene nombre, tiene 12 años, que está por allá atrás también. Mira, aquí nos acompañan invitados que le están dando de comer. Mira, a las mira vamos a darle de comer. Vamos a darle de comer rápidamente. Chequen. Ellos tienen 15 meses de gestación. ¿Le vas a dar de comer? Pásale, pásale. Ya le dio. Ya, ya le dio. Dio dile Jorge, dile Ugalde, toma. Se la come. No importa, Ugalde no tiene llenadera, papá. Muy bien, y que les tenemos unos videos increíbles, mi querida Cintia, que tenemos el día sí, de hoy. Sí, mira, el primero es una caricatura que de verdad que las casas productoras se esmeran en hacerlas cada vez mejor, y son dos alces que están viendo algo y no saben si es un tronco o un cocodrilo. Vamos a checarlo porque está muy divertido y cómico. Mira, ahí están los dos alces que ven a... ¿Cómo no, tú, no? ¿Qué crees que es? ¿Un tronco? No. ¿Un cocodrilo? Ahí están los ojos. Entonces le tiran así como que la piel, le pican a ver, pero le dicen, tronco. A ver, vamos a probar, vamos a echarle agua, echarle agua. Se sube y dice, no, pues ¿sabes qué? Se me hace que no es nada.
la cara. Oye. Y el otro le dije, tense ahora que. Oye, qué bueno está. Bueno, ¿no? Sí. La oigan, y por supuesto, no solo los hijos únicos tienen que inventarse juegos para jugar solos. Ajá. Vamos a ver este perrito que también tiene que hacerlo. Vamos a ver. Estuvo buenísimo. ¿No? Ahí está con la pelota. ¿Ah? Ay, no puede ser. Recoge la pelota. Oye, tiene la creatividad pelota. Porque él solito se está divirtiendo, mira. Me la aviento y me la cacho. Me la aviento y me la cacho. Amigos, qué lindo. Oye, y hay personas que se equivocan de profesión. Por ejemplo, yo que estudié administración turística, no sabía que lo mío era la actuación, primer actor. Ah, claro. Y el fisioculturismo, ¿no? Exactamente. Oye, vamos a ver a un mago que se dedicó a ese rollo y la verdad creo que no pasó ninguna prueba. Chequen esto, por favor. Un mago que ahí está. Y dice uno, y quiere esconder. Y ahí está. Gracias. Este señor. A ver, vamos a checar. Y ella así como de... Burrón es tu disfraz. Exorcista. Okay. Y de repente... Levitar. Levitar es la palabra exacta, perfecta. ¿Está? Y ya va a levitar y de repente... ¡No! Oye, el pobre mago con el público ahí, ¿te imaginas la rechiflada que le han de verdad? No. Oigan, ¿y tú, negrito? Y fíjense que ya saben que en el fútbol pues, se vale de todo. Ahí hay jugadas de técnica, de táctica, de fuerza. Chéquense esto nada más para que vean lo que es tener la mente. Se me hace que era mexicano, miren de más. Ahí, formación, escopeta. Empieza a caminar él, creen que pasa algo y sale. Nadie. Formación, el safety le dio la bola y él simplemente caminó. Fingió caminó. Y va para adentro. Es válido. A mí se me hace que ese pequeño era mexicano, mi hermano. Pues sí, se muy vale. Inteligente, le, dio el balón, ¿no? Pasó de lo más normal así. Normal, y todos se quedaron así como diciendo. Y se echó a correr. Claro. Como que estaban esperando a ver qué hacía y se fue. Como cuando bien. Los del América se tiran y no los tocaron y dicen es penal. Oigan, hoy vamos a ganar, pero bueno. Pero bueno, ok. Qué buenos videos, ¿no, señores? Muy bien. Vamos allá a la sala a ver qué sucede, ¿no? ¡Vamos! ¡Muy buen día para todos! ¡Telenovelas! Oye, véngase para la novela. Quejando de los de que se habían comido mis coricos. ¿Ya los mandaron? Isaí los mandó varios coricos. Muchas gracias. Una cosa es que coman coricos. Oye, pero aquí. Aparte la gente, qué amorosa, en serio. Qué de regalo, con regalito, ¿verdad? Y todo, qué bárbaro. Muchas gracias. De acuerdo, ya se nos está acabando Amores Verdaderos. Ay, sí. Vamos a terminar, estamos a días nada más, a horas de nuestro gran final de Amores Verdaderos. Kendra espera impaciente el momento de asesinar a Nelson, pero primero obviamente la carta de Candelaria para chantajear a Aníbal. Vamos a recordar todo lo que pasó con esta mujer porque yo estoy harta y quiero saber... No, y hay una escena en la que acaban de pasar muy fuerte, esa cuando llega el papá Arriaga y ve al doctor cuando le está dando un beso a Liliana. Oye, le dice, ¿qué así trata a todos sus pacientes? Sí, hay que ser fuerte eso. Y este cuate no sabe ni dónde meterse. ¿No? Claro, porque no quieren decirle, todavía están entre Adriana no y Victoria. ¿Cómo le decimos a Arriaga para que no se sienta mal si él ha visto toda la vida como una hija? Pero él le dijo. Sería la misma edad. Exactamente. Y yo soy el papá de la hija de Adriana. ¿Ya se lo soltó? Que diga de, sí, de Adriana. Sí, sí. Pero no saben que la hija de Adriana es Liliana. Exacto. Pero están volviendo a acomodando las piezas, ¿no? Sí. Ya para el final. No, pues ya, el final, ya acabando. Oye, tenemos esta frase. ¿Cuál? Que me gustó, fíjate. A ver. Sí, las individualidades ganan juegos. Los equipos ganan campeonatos. ¡Qué bonito! Está muy bonito. Es exactamente, o sea, la frase ahí. Como nosotros América. No. Que jugamos en equipo, mi hermana. El barquito. Claro, claro. El barquito. Y es que va exactamente y se aplica en nuestras vidas, incluso como familia, como equipo de trabajo y también en el deporte. En el porque deporte, obviamente claro. Ha habido grandes selecciones con grandes individualidades que no son campeones que te del ganan, mundo. Te meten dos, tres goles, exacto, pero no ganan torneos. Pero el equipo es lo que hace el campeonato. Sí, y aparte ir en barquito, en equipo, si te va bien a ti, me va bien a ti. Eso. Te va bien a ti, lo haces bien, me va bien, yo, nos vamos a ver. Todos, vale la fregada. Yo por ejemplo, si leo, si, oye, negro, si tú y yo leemos bien el prompter, vamos a ver, nos va bien a todos. Claro, exacto. Claro. Muy bien, en equipo, mi hermano. Qué elocuente, me encantó. Oye, mi Cintia, ahorita mira. Que lo vas a hacer, déjame, voy acomodando porque hay que decir. Las piezas. Espérame, hay que tú decir. Tú venos diciendo que es. Venos diciendo. Yo hoy
quiero mostrarles estas delicias que se hacen en Mocorito. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que de ahí son los Tigres del Norte? De Rosa Morada, Mocorito. Bueno, pues ahí hacen estas delicias, esta canasta que estamos viendo. El jamoncillo, es el jamoncillo que es uno de los postres más famosos del país, porque hay jamoncillo natural, hay con pasas, hay con nueces, con cacahuate. Es más, hay unos que les ponen hasta granitos de café. Oye, saben delicioso. Amiga, y cabe mencionar que si los probamos es por educación. Porque a mí me enseñaron que cuando uno va a la casa de alguien y te ofrecen algo, hay que probar de todo. Voy a agarrar corito. No es hambreada. Es que tenemos educación. Pero mucha educación. Oye, este fue de los favoritos de Ashton cuando le llevamos los dulces. Ah, sí. Porque son de leche quemada, entonces saben como a cajetita. Pero también tenemos las empanadas que son rellenas de cajeta, que es leche quemada. Las otras empanadas rellenas de calabaza. Hay también rellenas de todo. De guayaba, de piña. ¡Chemita! ¡Eres uno! Pero cómo no, mi niño, por supuesto que se antoja con un cafecito. Hoy, el día de ayer, el vidente Jorge Flores habló de vida después de la muerte. Bueno, hoy es la segunda parte con un tema, pues, bastante importante. Lo que dijo el día de ayer, hoy no será la excepción. Misada, te escuchamos, corazón. Gracias, Misada hermosa. Misada hermosa. Misada hermosa. Vámonos, Pepillo. Ya llegó aquí el chiquillo, bienvenido. Escuché claramente todo lo que estuvieron, el bullying que me estuvieron haciendo. No, o sea, ¿cuál? ¿Ustedes por qué están aquí? ¿Para que me defiendan? No, mi hermano, no, pero... De las intrigas del señor. ¿Cuáles intrigas? Si te ves, hermoso, mira. Te ves súper bien, mira. Y de hecho vienes vestido igual que la jirafa, papá. Ya encontré un changuito de nalguitas rosas ese ahorita. Ah, sí, y así ando porque con tanto marisco ando rosadito. Ya las están peleando. Le dice Madrid a la Jorgito, luego no alcanzas a decir tus notas. Ya, bueno, sé cómo estás hablando. Bueno, vámonos con Eduardo Santamarina. ¿Se acuerdan ustedes que Carmen Salinas dijo, pues, que Eduardo Salinas había salido porque había entrado Susana González, ajá, y que esto, que lo diga aquello? Pues ya fuimos a preguntarle, oye, ¿qué va a pasar ahora que ya está Malillani? ¿No? Santa Marina. Es que dijiste Eduardo Salinas. Es que es muy importante. No, bueno, ahora sí, no, pero de a tiro. ¿O qué cenaste? No, ni cené. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué dice Eduardo Santamarina? Ahora que está Malillani, ¿se queda o no se queda? Pero le contesta muy feo a Carmen Salinas. Yo no sé. ¿Qué dice nada? Uy, lo que más le alabo yo a Lalo es que no ha cambiado nunca. No. Protagónicos, teatro, todo, y él sigue igual. Le vas y le preguntas y contesta. ¿A qué gusto? Y a veces es la toma de decisiones. De repente tú, por alguna situación, bueno, pues Lalo decidió salirse de la obra. Y bueno, pues si ya no se quedó Susana, pues ya ni modo, ya vendrán otras oportunidades. Pero para, ya lo decíamos, para él. Es atractivo para el público ver a otro Lucio, ver a otra aventurera, o sea, renovar el elenco. Oye, tú no estarías mal para aventurera. Ay, nada más. Sí, que porque aparte eres así como para. Pero ¿sabes qué me falta? Más tamal de elote, más chilorio acá. Exacto. Acuérdate, te estás empezando a juntar con nosotros, ya vas a ver. Oigan, y bueno, pues, hablando de proyectos exitosos, este domingo ya llega a su fin, Amores Verdaderos. El burro sabe mucha información, ya me estaba contando el final, pero bueno, no, pues aquí acompañé al elenco durante la última de las locaciones en Colima, y esto es un poquito, chequen los detalles. Este domingo llegará a su fin. Bueno, pues ahí ya saben ustedes si le van uniendo, si le van Oye, uniendo. Oye, pero va a estar re bueno, tres horas. Hace unos días habíamos dicho que eran dos y van a ser tres. Sí, son tres. Ya nos vimos muy campiranos, o sea. Mira, vamos a estar en casita muy a gusto. Exacto, mira, a las 5 empieza el especial, que es previo al final, claro. Y de 6 a 9 es este pues gran final. ¿Y el próximo lunes que vamos a tener? Un especial. Un especial con todo el elenco en nuestro programa en Hoy. Oh, eso. Oye, y bueno, hablando que ya estaremos allá en Televisa de regreso a... Por un ratito, ¿eh? Por un ratito. Déjenles cuento que pues recordé los pasillos de nuestra empresa Televisa y ahí nos encontramos a Cristian Castro, que andaba caminando por ahí. Le fuimos a preguntar qué hacía por acá y también, pues obviamente aprovechamos su visita a la empresa para preguntarle por Valeria, porque se les ha captado juntos últimamente. Habrá regresado la mamá de sus hijos. Exacto. Vamos a ver qué nos cuenta. No hay rencores. Nunca toda la vida va a ser la madre de sus hijos. Toda la Pero vida. Hay ex parejas que pueden quedar, que no quedan tan enojadas. Tan molestas. Estos sí quedaron bien enojados. Ella quedó muy molesta. Entonces se siente como que al pobre de Cristian, no es porque lo justifiquemos,
siempre es un problema tratar con ella para llegar no, a sus hijos. No, pero es que ahora se les ha visto, Negrito. Pero se les ha visto bien. En la playa. Muy bien. En la playa, abrazados, caminando, pues, con buena relación. Sería maravilloso eso. Y así es que se les ha visto ya. Sí, muy bien. Y eso es lo importante, que tus hijos te vean así, ¿no? Sí. A papá y a mamá, y aunque no estén juntos. Eres muy chambeador, él le ha demostrado ser buen papá. Qué bueno que ella se aliviane con él, ¿no? Sí. Eso sí. Exacto. Y aparte le dio lo que quería. Le quitó todo el dinero. Claro, claro. Mi hermana. Ya que no tiene que quitarle. No, mi hermanita Liliana, de los protagonistas de Star Trek en la oscuridad, pues visitan Star Trek, ¿no? Es Trek, Star Trek. Star Trek. No. Déjame corregirte una en 5 años. No, es Star Trek. Allá, miren qué bonita la. Me están visitando nuestro país. Y bueno, pues Zoe Saldaña. ¿Ustedes se acuerdan de Zoe Saldaña? Sí, claro. En esta película Avatar. De Avatar, que era como la mujer así, la color. Sí. Bueno, ay, que las Saldaña estaban en la guapa. Dejen sola a Andreita, por favor, hombre. Pero oye, gracias, no me gracias, maestro. Con Andrea Legarreta hago lo que quiera, Pepe. Ah. ¿Qué la que? Y si la quiero interrumpir, la interrumpo. Exacto. Vaya sorpresa. Oye, y sabe lo que estamos diciendo, es mucho más guapa en persona. Sí, de verdad que ella. Sí, he tenido oportunidad de platicar con ella y sí es mucho más guapa cuando la ves ya de cerquita que a través de la, sí, de la pantalla. Oye, y fíjate que, pero obviamente para todos los que somos fans de esta saga, es maravillosa esta producción. Obviamente aprovechando todo lo que son los efectos ópticos y todo lo que hay hoy por hoy. Y aparte es un, de verdad que se les admira porque ella tiene raíces latinas, ajá, es de padres dominicanos. Mm-hmm. Entonces, bueno, de repente está increíble que llegues a una entrevista y ella solita pero te diga que si quieres hacer la entrevista, claro, en castellano. Porque entonces, normalmente cuando ya aprendes a hablar muy bien inglés o cuando ya vives muchos años allá, ¿ya para qué? Oigan, pues ¿qué creen? Que tengo una muy buena noticia. A ver, cuéntanos, Pepillo. Porque el día de ayer debutó como papá Ari Boroboy. Y dio a conocer esto a través de un comunicado. Dice, el cantante y productor Ari Boroboy y su esposa Arlette Kalash anunciaron que este martes 7 de mayo se convirtieron en los felices padres de una hermosa niña que nació en la Ciudad de México. Las primeras palabras del integrante de OV7 fueron: nunca había sentido nada parecido, estamos felices y mi hija se parece a mi mujer. La recién nacida está muy muy sanita, pesó 273 kilos y midió 49 centímetros. ¿Eso cómo es? Como mi hija, más chiquita, o menos así, chiquita, está chiquita. Chiquita dentro de lo normal, claro. Lo que pasa es que Arlette es muy, bueno, no muy chiquita, pero sí es de estatura. Pero aparte, y Ari también. Si nacen de ese tamaño, Pepillo, luego al mes, bueno, se claro, recupera muchísimo. El mío nació bien chiquito y ahorita está subdesarrollado. El nombre de la bebé aún no se conoce. La pareja contrajo nupcias en enero del 2011 y a nombre de todos nosotros lo felicitamos porque los queremos muchísimo. ¡Venga, Boroboy! ¡Muchas felicidades a esa niña! Bueno, y vamos con más. Queremos presentarles la obra plástica de la artista sinaloense Sandra Robles Montijo. Ella es miembro fundador de la Sociedad del Museo de Arte de Sinaloa, por supuesto, y está realizada con acrílico sobre tela y se llama Museo de Sinaloa Prehispánico. ¿Cómo sabes? Yo de hecho saqué lo artístico al Montijo. Exactamente, está muy bonita, ¿no? ¿Qué les parece? Origen, ¿te la llevamos a tu sala? Sí, me encantó, la verdad está muy, muy bonita. Lo que quieras con mi tía, háblalo conmigo. Ah, tú me haces el descuento. Yo te doy el descuento. ¿Dónde vamos? Vamos ahora con Andrea, a ver qué nos tienes, mi querida Andrea y Morris. Venga. Yo sé pintar a mí. Es que estamos viendo aquí el hipopótamo, que está muy a gusto, y los patitos. Salpicando la agüita, bien sabroso. Cuéntanos qué nos traes, Morris, precioso. Pues, Culiacán, cada que vengo está más bonito, ¿no? Precioso. Cada vez crece más. Y me platican que es la capital del turismo de negocios. Es una potencia y para eso les preparé una capsulita. ¿La quieres ver? Me encanta todo lo que tú haces. Esta es la capital agroalimentaria de México y la ciudad más grande de Sinaloa. Es Culiacán, importante destino para el turismo de negocios. Acompáñame a conocerla. Se ubica en la unión de los ríos Umaya y Tamazula, donde nace el río Culiacán. Se encuentra rodeada de un valle agrícola, el más productivo y fértil de México. Su aeropuerto es uno de los más modernos del país y de hecho el más moderno del noroeste. A él arriban las principales líneas aéreas, con una oferta de más de 3.000 asientos diarios hacia los principales destinos de México y Estados Unidos. Cuenta con una infraestructura turística de alrededor de 3.000 habitaciones de hotel. Esta ciudad es una potencia en turismo de negocios, convenciones y congresos, y ofrece recintos emblemáticos como el Palacio Municipal, el Museo de Arte de Sinaloa, el Centro de Ciencias, el Jardín Botánico y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Además, la vida cultural en Culiacán tiene oferta en todas las artes y para todo tipo de público. Importantes teatros, danza, música, pintura y mucho más. Y hasta el famoso freestyle al aire libre. Y el deporte también tiene su lugar destacado en Culiacán, como este bonito campo de golf de 18 hoyos. También se cuenta con estadios profesionales de fútbol, béisbol y se tiene un gran impulso al deporte de alto rendimiento. Sin duda la gastronomía de Culiacán es de clase mundial y para mí los mejores mariscos del mundo. Y no solo los mariscos, ¿qué me dicen de las carnes y los platos regionales? Para satisfacer todo tipo de paladar. Y todo esto sumado a la calidad y calidez de los anfitriones hacen de Culiacán capital del progreso. Estamos vivos, disfrútalo. Y si es en Culiacán, qué mejor. Continuamos en Hoy. Tu boca está llena de razón. ¿Verdad que sí? Sí. ¿La comida qué tal? Híjole. La gente. Chulada. Uy, chulada, la comida. ¿Qué tal ayer, Morris? Ayer y diario. Mira. ¿Y antes aquí, de ayer? Sí, el desayuno ahorita espectacular. Chilorio, machaca, las dos. Y la gente cosas. Divina, de verdad, qué lugar más bello. ¿Y qué más, Morris lindo? Pues si no conocen Culiacán o si son empresarios y si tienen alguna idea de hacer una convención, acá es el lugar. Me parece de acuerdo, ¿no? Muy bien, me parece de acuerdo. ¿Te parece de acuerdo? Las dos, qué bueno, qué bueno. Vamos a los chicos. Vamos. A ver si pueden hablar. Véngase para acá. Oigan, por favor, chequen esta historia porque es una historia, es bellísima. Así que, burro, pon mucha atención, mi hermanito. Adelante, por favor. Fíjense, el atleta español Iván Fernández Anaya iba detrás del keniano, ¿no? Abel Muta. Ustedes saben que los kenianos son maravillosos y si ganar a marearse, ya le venía ganando. Es que en lugar de agandallarlo, pasar el primero y dejar el otro que se desmayara como... Sabía que iba a ganar el keniano. Claro. Y no, dijo, prefirió ser mejor. Sí, hermano, bárbaro. Pero hay fair play, o sea, eso es una maravilla. ¿Cuántas gente se han caído y el otro se claro. regresa? No. Este hombre ahí... ¿Cuánta gente no has escuchado? Oye, te odio porque te va bien. Exacto. Nada más porque te va bien. Claro. Oye, en lugar que diga, oye, eso, qué bien que le vaya bien al de lado, al de frente, pero al vecino, ¿sabes que es una lástima amigo? Que nada más lo veas eso de repente y ves, es una notota porque es increíble. Qué pero ¿por qué no sería una cosa normal que lo hicieran así, ¿no? No, bueno, pero si nos vamos más, como dice Gali, vamos arrancando por no tener la envidia al de frente porque le va bien. Oye, porque al final de cuentas ganó más el español que el keniano. Mucho. Una de las mejores notas que hemos pasado, la verdad. Chemita, ¿qué te pareció, mi hermano? Impresionante. No, tranquilo, negrito, tranquilo. Impresionante, Iván, por supuesto. Nosotros transmitiendo desde aquí, desde Sinaloa, por supuesto. Oye, Moda Trip. Eso es, Chemita. ¿Quiere que le des comida? ¿Viste el hipopótamo? ¡Qué belleza! Sí, espérame, te digo rápidamente, Jacinto quiere más comida. Bueno, dale, mientras yo voy dando el resumen. Mira, está bien bonita. Además se porta re bien, es una gran cotorrota. Oiga, fíjense que vamos a los resúmenes. En Porque el amor manda. Pues es... Pero ¿sabes qué? Que está muy bien. Que ya se haya dado cuenta, aunque Chatita haya perdido la memoria, seguro cuando vea a esta Marta mal. Va a picar la intuición y va a volver a hacer Chatita. Puedes, claro. Ojalá. Y me da mucho gusto que Valentina ya le aplique el hielo a la mamá. Oye, pero ¿qué bien está llevando pasos? ¿Qué bien está llevando con Rogelio? Porque la defendió, ¿no te acuerdas que le iba a pegar una cachetada? Sí, y él la defendió. Y ahí ella inmediatamente está ayudando a hacer la tarea y el mapamundi y el me encantó. Eso está bien, para que la vida cambia, la vida da vuelta. Yo creo que Rogelio sí está cambiando, Sí, ya le voy a creer. Pues yo creo, ya ven que nuestro negrito cambiando de tema siempre anda presumiendo sus calcetines. Ajá. ¿Sí? Pues ahorita andamos con calorcito, pero ¿qué creen? ¿Qué? Ya comprobamos que la moda sí está en los calcetines. Exactamente, y aunque no lo crean, ¿verdad, Tuchi? Te voy a decir, un calcetín te puede meter en problemas como le pasó a Camila. Ay, sí, lo dices por lo que le pasó en el pecado de Camila. Sí, mi Andy. Fíjate, no me digas, o sea, ¿la vieron con otro galán o qué? Oye, ¿y luego? Pues vamos a ver. Vamos. Se presenta el nuevo pecado de Camila. ¿Saben qué? Esa Camila quiere acabar con todos los hombres. Oye, pero ella no es la única que roba en esa vecindad, ¿no? Ay, ¿no? Esa Aurora también no aguantó las ganas de probar el jabón de Camila. Pero, ¿qué habrá pasado con Susana y su esposo y Camila? No tengo ni idea. ¿Sabes qué? Que para saberlo, métanse a ver el capítulo completo y además de otros videos exclusivos. Esto es en Facebook
facebook.com/AC. Y los siguientes capítulos, pues todos son, ya saben, los lunes, alrededor de las 8:30 por el canal de las estrellas. Y así no se la pierden. Ay, claro. ¿Y esa Camila cuándo va a aprender? Pues tiene que aprender. Ay, ya no sé, Cintia, hola, ¿qué hace? Oye, fíjense que vamos a pasar a otra telenovela que estamos muy divertidos porque ya está a punto de terminar Amores Verdaderos. Pero creo que le quisimos preguntar a toda la gente qué final les gustaría que tuviera Kendra, porque como es tan mala, pues queremos saber qué es lo que la gente tiene planeado para ella. Adelante. ¿Podría acabar en mi casa? Bueno, ¿verdad? Y hay otra gente que la quiere en la cárcel. ¿A ti qué? A mí me gustaría que le picara un insecto venenoso. No seas tú, ¿y cómo es que me picó a mí la pierna? ¿Tú la quisieras en tu casa? No, bueno, estamos hablando de la telenovela. Ah, por eso. Mató a muchísima gente. No, y lo peor de todo es que es muy mala madre. Eso no se le perdona. Oye, bueno, pues precisamente hablando de Amores Verdaderos, vamos a ver las escenas que tenemos en exclusiva del avance de lo que tendremos. Ay. Ahorita aquí ya se los presento de una vez. Sí. Él es mi compadre Napoleón, por supuesto. Ajá. Y él es un chango, Zaraguato, exactamente. ¿Estás un poquito tiene nervioso? Dos años de... No, para nada, para nada. Bebé. Para nada, no me da nada de miedo. Te siento nerviosito y luego. Este chango Zaraguato tiene dos años, Napoleón. Éntrale, mi Napoleón. ¿Quieres ir a echar un huiscolote saliendo? Bebé, qué belleza, la neta. Oye, es un mono aullador. El zoológico, Andy, de Culiacán. Si era aullador, fíjate. Y los sinaloenses lo pueden venir a ver. Qué maravilla. Ojalá tengamos el México de estos, ¿no? Sí, increíble. A ver, voltea las cámaras, Napoleón. No te hagas el loco. Mira una foto allá. Está precioso. ¡Melo! Está re guapo. Vamos con más. ¿Quieres ver lo que la gente quiere aquí en a ver, Sinaloa? ¿Qué quiere, ¡vamos, Sinaloa! Cielo. ¿Qué quiere? Oye. Venga, Napoleón. ¡Esto es! ¡Ay, quiero! Y estamos aquí en el zoológico de Culiacán con toda esta gente que se nos ha acercado y que también quiere expresar. ¿Hoy qué quiere hacer? Hoy quiero echar unas rimas a unos por ahí que vienen, por los papuchos esos guapos y papuchas. Venga de ahí a ver la rima. Me gustan mucho las alhajas, pero más me gustan los anillos. Estoy muy contenta porque están todas estas gentes aquí y principalmente a Pepillo. Y yo bailo y canto, pero muchas personas se menean. También quiero ver en persona a Galilea. ¡Ay, qué quieres sacar! ¡El burro! ¡Porque se alienta el burro! Yo quiero cantar. A ver, va a cantar. ¡Talento! ¡Talento de aquí! ¡Aquí! En mis hermanastras solo hallé celos ella. El destruir mi vestido destrozaron algo más. ¿Qué quiere hacer? Hoy quiero compartir una receta con todas las mujeres que me están escuchando para que puedan tener niño o niña. A ver, ¿cuál es? Si quieren tener niña, poner la cabecera de la cama hacia el oriente y los pies al poniente. Si quieren tener niño, poner la cabecera hacia el norte con los pies al sur. Si tienen niña o lo que quieran, niño, lo que gusten tener. ¡Hacerlo ya, eh! ¿Hoy qué quiere hacer? Hoy quiero presentar esta foto de las mujeres más guapas de Sinaloa. ¡Ontan! ¡Ah! ¡Mire nada más qué bonito! ¿De dónde es usted? De la Lapara, Badiraguato, Sinaloa. ¡Eso es todo! Y bueno, aquí un saludo también a nuestros hijos. Esposo, estoy embarazada otra vez. Estoy embarazada, esposo. ¿Hoy qué quieres hacer? Mamá, estoy en la tele. Un saludo al primero de la escuela normal. Y bueno, pues como se pueden dar cuenta, esa es la emoción que se vive aquí en el zoológico. Regresamos con ustedes. ¡Nos vamos aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Qué bonito! Fíjense, me voy a llevar mi próxima noche de bodas a esta señora que sabe cómo tener niño y niña. Claro. ¿Qué tal? ¡Doctor Chaplán! Soy el doctor Chaplán, egresado en bailes y diferentes pasos. Chaplán, ¿cuándo llegó a Culiacán? Gracias por venir. Llegué hace un momento, acabo de llegar. Es que me enteré de que su ranking que están poniendo las que te ponen a bailar. Sí, música, sí. Y yo hice un estudio sobre diferente tipo de pasos. Gente que quiso imponer pasos de moda. Ajá. Y por bailar, les tocó bailar con la más fea. A ver. Entonces, aquí les voy a enseñar, por ejemplo, al rey de todos estos pasos. El primero fue el queridísimo Juan Gabriel. Aquí lo vamos a ver, Juan, aquí ese es un clásico. Claro. Este baile conocido como Wopa Hanga Style. Van para abajo.
Cuando se cayó le preguntaron, ¿qué te pasó? Y dijo, nada. Ay, no, que no le pasó nada. Después, ahora sí, en quinto lugar de nuestro rey tenemos a Lady Gaga, que intentó poner este pasito de baile. A ver. Subiendo de espaldas, afortunadamente cayó de espaldas. Claro. En el piano, se hubiera caído de frente, se hubiera pegado en las teclas. Muy bien, a ver, ahora vamos con el número 4. Es una cantante en un programa, creo que alemán. Ajá. Se desvaneció. El siguiente video es un video internacionalmente conocido como... Es la caída de Katy Perry. Dicen que es medio resbalado. Después se intenta parar y aplicando el pasito más conocido como el... Oye, pero eso es una borrachera, ¿no? Es que está muy... Oxígeno ese que tiran líquido, ¿no? Muy bueno. El siguiente es el perreo volador. Hay que tener mucho cuidado cuando haga perreo. Puede ser violento. Mira, aquí este joven ilustre está bailando con su chica. ¿Qué hago? Mira. Le da el perreo. Hay que arrimar el alma. ¿No? ¡Ay! Medio gacho. Y la caída. Gallo de hacha al desayuno. Y el primer lugar lo tiene una mujer en Rusia. Ajá. Que se metió de colada a esta boda. Es increíble. Está de colada ella. Y agarrando el tubo. El poste ese como si fuera un tubo. Y arrasó con el lugar. No, que hubo. ¡No! 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 ¡Se mira eso! ¡Mira eso! ¡Acabó con la boda! Llegar los bomberos. Oye, no. Eso fue todo lo que pasó. Son bailes de moda que no se lograron imponer, pero lo han intentado. Muchas gracias, gusto. Hablando de ranking, por favor, sigan votando. Bueno, ahora yo voy a hacer un paso a retirarme. Que sería muy bueno que lo hiciera con ritmo, por favor. A ver si me pueden cantar ustedes algo así. Con cuidado. Ya no fume eso, doctor. Oigan, sigan votando por los nominados. Ya saben, las canciones que te ponen a bailar. Nuestro ranking de esta semana. Gracias, doctor. Adiós, que le vaya muy bien. Vamos con Andy y con Gali. Sale, cuídate, bye. Vamos. Exacto. ¿Qué crees, mi Andy? Ya existe una nueva forma para cocinar más rico y más natural. ¿Así cuál es, negrita? Mira, simple. Lo que tienes que hacer es cocinar con sal Sol, una sal que proviene del mar. Claro, porque no toda la sal viene del mar. No, no toda. Lo que pasa es que existen dos tipos de sal. La sal de mina, que casi todos utilizamos en la mesa, y la sal de mar, que te cuida mientras comes. Oye, está buenísimo. ¿Y la sal de mar le da más sabor a la comida? Así es. Sal Sol realza el sabor de todos los platillos, haciéndolos mucho más deliciosos y completamente naturales. Está buenísimo. Suena muy bien, pero ¿dónde la podemos encontrar? Pues en Chedraui y en las tiendas de la esquina. Mi Andy, y ustedes también, amigas. Recuerden que Sal Sol es el único sabor que te mantiene saludable. Muy bien. Vámonos. Vámonos, por supuesto, un corte rápidamente. Tenemos ya listo el resumen de las telenovelas. De Culiacán. ¿Disfrutando? Disfrutando, pues ya se me pegó, pues. Oye, con sus jirafas, hipopótamos, antílopes, y el gran grupo también que tenemos. Fíjense, aquí hay un sable, hay garúes y muchos animales más que yo ni conocía. Fíjate, aquí estoy descubriendo más de la fauna en el zoológico de Sinaloa. Pero continuamos con más del espectáculo. Ah, pensé que con más de la fauna. No. Pues aquí seguimos, no, pues, no, hombre. Ahí un burro también. Sí, ahí está. Un burro. Pero aquí seguimos bien con los espectáculos, pues. Aquí estamos. Nos vamos a ir todos hablando así, pues. Tantos años quitándome el acento. Un saludo a toda la gente preciosa de aquí en Sinaloa. Pero bueno, parece que uno de los solteros más codiciados. ¿Quién? Se nos casa. ¿Quién? ¿Tú? Yo. Esto. No. Enrique Iglesias. Ahora sí. Hay fuertes rumores de que ya... Y ahora sí se quiere casar con la tenista Anna Kournikova. Y en Miami la boda en grande, según nos esto. Nos invitarán, mándame a comer de Enrique. Pues él no es capaz de una boda de ese estilo, ¿me entiendes? Como que es más... Es un, seguramente reservado. Sí, mucho más reservado que le gustaría. Yo creo que era una boda más íntima. Entonces, por este tanto ruido, a lo mejor no puede ser cierto. Pero tiene varios amigos que mencionó lo que vi en el video. Por ejemplo, Hamilton, el corredor de Fórmula 1, es muy amigo de él. Gente de ese nivel sí puede estar ahí en un petit comité, ¿no? No, puede estar de cualquier nivel, pero ¿qué le gustan más? No, más, mira, tú no vas tanto para Maya. El chiste es que se case, ya tiene mil años de novio con la Kournikova. Ya me dan ganas de... Yo lo demandaba. Ya no quiere casarse, ¿qué? Pero no se casa, ni se casa. A lo mejor si ya se casa.
razón y nos hemos enterado. A lo mejor. Exacto. O sea, así es bien. Él. Qué lista eres, mi nieta. Muy lista. Exacto. Pensar en casarse. Es como ahora que, bueno, pues Ninel Conde está embarazada. Sí, no. Sí, la verdad, no, bueno, chequen esto. Ay, este sábado llegará a su fin, nueva vida. Ya es el capítulo 10. Exacto, va a ser media hora, 45 minutos, y luego es un concierto donde cantan todas las que interpretaron. Que muy buenas voces, por cierto. Que se hizo en Texcoco y que tuvo la oportunidad ya de conducirlo. Exactamente. Oye, bueno, pues hoy es miércoles del momento grupero, y aprovechando que estamos aquí en Culiacán, bueno, pues Liz Clap es mi paisana, se fue con los Primos MX, que tú has de saber muy bien, Cintia, ¿qué cantan? Los Primos MX son los que cantan la canción de aquí del programa. Hoy es el día para hacerle. Bueno, pues hoy es el día, vamos a ver la nosotros, amigos, y ellos cantando, y esa canción es la que sale en mi novela de Porque el amor manda, la que le ponen a la noche, es mi favorita. Muy bien. Sí, además, muy bien. Esta parte donde los pone a sufrir, sí, porque siempre están en una situación medio extrema para ellos, no están acostumbrados, aunque sea la pista de hielo también es extremo porque ahí van cayéndose y los cantando. Ponen a cantar, entonces es muy chistosa. Pepillo, muchas gracias, te queremos con gracias, gracias. Nos vemos al ratito en la carretera. Oye, gracias. Gracias, Ugalde. Gracias, muchachos. Ya me voy. Ay, no te vas. Yo sé que se ponen tristes. Fue visita del doctor. Van a traer zanahoria. Oye, aparte el chef Oropés va a cocinar algo delicioso, ¿verdad, chef? Ya huele. Llegó la hora de cocinar en familia con McCormick. Presenta. Mi querido chef Oropesa, ¿qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué onda, ya? Pues mira, bienvenidos, por supuesto, a la sección de Cocinarnos Une con McCormick. Hoy nos vamos a aventar, Jan, les cuento, nos vamos a aventar un teppanyaki de pollo con mostaza. ¡Extraordinario! ¡Qué delicia! ¿Y cómo se prepara esta receta? Es muy, muy fácil. Miren, los ingredientes que necesitamos, bueno, son los siguientes. Un poco de salsa teppanyaki, o si no la encuentran como tal, un poco de salsa de soya. Necesitamos agua, por supuesto. Necesitamos mostaza McCormick, unas pechugas de pollo. Pero ese sí. Nos vamos a las 5 nacionales. A donde usted diga, mamá. Vámonos a la... Estamos preocupados por saber qué, pues, qué le vamos a regalar a la mamá. ¿A poco no? Y como que siempre termina regalándole lo mismo. Y tu mamá, pues claro que te lo agradece, es tu mamá. Pero tampoco es como para que le hayas dado algo así súper útil o algo así. Este año le puedes regalar algo diferente y hacer que su vida sea más práctica y que ahorre dinero. Un Purit. Miren qué bonito, de Unilever. Purit es un purificador que transforma el agua de la llave en agua segura. Así mamá ya no tendrá que esperar ni cargar el garrafón que es pesadísimo. Este Día de las Madres, Purit tiene descuentos y meses sin intereses en tu tienda favorita. Vayan por el suyo. Liberen a mamá ya del garrafón pesadísimo. Este 10 de mayo regálenle un Purit de Unilever. Negrito, bien. Miremos un corte rápidamente porque viene un ceviche en mi... Un ceviche mitotero con el chef Oropesa. ¡Qué rico! Vamos con esta nota. ¡Qué bien nos lo estamos pasando en tu tierra, en serio! Que yo, obviamente, me siento muy feliz de estar en mi tierra porque ya se dieron cuenta cómo es la gente de cariñosa, ¡hombre! De frangota, de apapachadora, de musical. Oye, muy musical, que vimos la música y traemos por dentro todo el ritmo. Y la cantada. Y ayer me encontré un señor y me dice: Galilea, déjame foto una, me tomo una foto contigo. No importa que andes así de fachosa. Claro. ¿Sabes qué? Pero sabes, es increíble que todas las personas que hacer, ¿cómo los están tratando? Es la primera pregunta que te... Claro, preocupados siempre por el prójimo. Somos gente valiente, pa'lante. Y es un estado de verdad del que se van a enamorar. Y por ejemplo, vean esta maravilla que les quiero mostrar el día de hoy, porque esta es una maravilla natural y es la Isla Cortés. ¿Quieren saber? ¿Y quieren ver? Vamos a ver. Y para sol, playa y mar, ¿no? ¿Cómo están aquí? Enfrente del Mar Cortés. Rodeada de hermosos paisajes naturales, la península Isla Cortés es el lugar perfecto para disfrutar en pareja, familia, con los amigos o si vas de negocios. Tenemos 22 kilómetros de playa frente al Mar de Cortés, con esta playa hermosa, una playa muy limpia, muy amplia, impecable. Tenemos 18 kilómetros al frente a la Bahía de Altata. El Club de Playa Puesta del Sol ofrece instalaciones de primera y diversión para grandes y chicos. Están gozándola con sus familias, en la alberca, en el chapoteadero, disfrutando este excelente clima. Tenemos un staff de actividades de playa que nos ayudan a entretener a estos chicos a lo grande. Les enseñamos a trabajar con la arena, hacer castillos de arena, y les platicamos un poquito sobre la vida marina, la fauna de toda la península. Tenemos acá también un espacio donde pintan conchitas, pintan yesos, hacen taller de artesanía. Andar en bicicleta, realizar actividades acuáticas o disfrutar del lago es parte de esta gran aventura. Estamos
fascinados, nos encanta venir. Venimos la semana pasada y volvimos a venir. ¡Ay, qué bien, por isla! Que el agua está, pues a mí se me hace tibia y me he hecho un clavado y así. ¡Venga, la podemos andar a kayak, padrísimo, disfrutar aquí de la naturaleza, como pasear, caminar, etcétera. Aquí la gastronomía nos ofrece lo mejor del mar. Camarón zarandeado, camarones para pelar y el filete de pescado. ¿Puedo dar una probadita? Claro, sí. Ahí le voy, ¿eh? Está el pulpito, mire. La Cortés se sitúa frente a la península de Baja California y con el respaldo de una ciudad perfectamente desarrollada como es Culiacán, ideal para vivir o vacacionar. Desde residencias de tiempo completo hasta condominios también, y estamos en la construcción del primer hotel. Este contará con atractivos servicios y comodidades. A mediano plazo se tiene proyectada la construcción de una marina que convertirá al Pacífico mexicano en un punto de arribo en la escalera náutica Mar de Cortés. Bonita me quedó mi escultura, miren nada más. Vengan a Isla Cortés, a solo 35 minutos de Culiacán. Seguimos en Hoy en la Cámara, Raúl Martínez, soy Bárbara Barquín. Bye, bye. De Isla Cortés, y qué maravilla este recurso natural que tenemos en Sinaloa, así como muchas otras playas que vamos a estar conociendo a lo largo de estos días que nos quedan todavía en mi bello estado. Y si ustedes ven esta euforia de la gente, es porque normalmente aquí en Sinaloa no se hacen este tipo de programas, no han venido tantos programas, no han venido tanta gente conocida, entonces estamos emocionados y queremos apapacharlos y que nunca olviden y que vuelvan a Sinaloa. Oye, y les cuento algo, nos acaban de traer otro cevichito y de aguachilla por allá. Oye, ¿cómo le hemos pegado al mariscal de campo? Mi hermano, llegando un examen para el colesterol y un poquito de ejercicio. Oigan, y con este calorcito, ¿qué les parece si vamos con mi hermano a hacer yoga, Alejandro Maldonado, que tenemos los mismos oblicuos? Oblicuos. Buenos días. Buenos días. Los hijos, las mamás, las manipulaciones, el control sobre ellos, los chantajes, en fin, las mamás tienen un poder tremendo sobre los hijos que muchas veces usan para salirse con la suya. Pero vamos a decir las cosas también como son. Los hijos muchas veces no somos fáciles, pero las mamás muchas veces la hacen requete difícil. Vamos a hacernosla muy fácil el día de hoy. Vamos a hacer yoga para fortalecernos, fortalecer nuestro centro, porque las mamás siempre están enseñando. No solo enseñan a comer, enseñan a hablar, enseñan a caminar, a veces enseñan a chantajear, enseñan a quejarse, enseñan a ser codependientes. Vamos a ser más independientes y a fijarnos en nosotros mismos, encargarnos de nosotros mismos, madres e hijos. Vamos a respirar profundo. Estamos aquí con varias mamás de Culiacán y lo que vamos a hacer es poner los pies juntos y enfocarnos en la respiración. Inhalo. Y exhalando, el ombligo va hacia adentro, me apoyo en la pierna izquierda y lentamente levanto la rodilla derecha, sin prisa. Voy a entrelazar los dedos de las manos en la rodilla. Inhalo. Y exhalando, si es posible, subo más la rodilla y siento cómo sale tensión de la espalda baja, de la cintura y la cadera. Ahora la vista al frente, me tomo del hombro de la comadre, inhalo, y exhalando, con la pierna izquierda bien estirada, voy a girar poco a poco con las costillas, poco a poco torciendo, sacando tensión de la espalda. Miro al frente, inhalo, y exhalo, bajo despacio. Levanto el pie izquierdo, inhalo, ahí tenemos la música de fondo de los flamingos, exhalo. Increíble, estuvieron callados todo el tiempo. Ahorita que está la cámara, están reaccionando. Tomo la pierna izquierda, me concentro, me apoyo en el hombro izquierdo, inhalo, y exhalando con el ombligo adentro, empiezo a girar con las costillas y miro hacia atrás. Inhalo y exhalo. Despacio regreso y con calma bajo. Bien, ahora giro completamente del lado izquierdo. Esta postura da mucha fuerza en las piernas, mucha fuerza para dar pasos firmes. Me apoyo en la comadre y levanto la pierna izquierda. La levanto más, más, doblo la pierna derecha y bajo con calma el pie izquierdo. Me suelto de la comadre y estiro los brazos. Giro el pie izquierdo y doblo suavemente la pierna de enfrente, sin que el torso vaya adelante, el torso derecho, aire. Algunos podrán doblar más la pierna y otros no, cada uno en su nivel. Respiro profundo, inhalo, me apoyo en la comadre, despacio, doblo más la izquierda y regreso. Cambiamos de lado, respiro profundo, bien, me apoyo, miro hacia afuera, levanto la pierna derecha, la levanto más, más, si es posible otro poco, doblo la pierna izquierda y llevo el pie lejos. El pie apunta hacia afuera, inhalo,
Me suelto de la comadre, estiro bien los brazos, miro al frente o miro mi rodilla, doblo la pierna derecha, que la rodilla no rebase el talón. Si quiero doblar más, entonces abro más las piernas y respiro. Inhalo y exhalo. Relajado. Con calma, respiro profundo, me apoyo en la pierna de enfrente, presiono bien con el talón y regreso. Inhalo profundo, exhalo. Es innegable el poder que tienen las madres sobre los hijos, pero también los hijos sobre las madres. En fin, la frase de la semana dice: las mamás siempre tienen la razón, aunque no la tengan. Soy Alejandro Maldonado, muchas gracias a Culiacán. Namaste. ¿Cómo lo queremos, verdad? Es entrañable. Ayer hice una clase muy bonita de yoga con los chicos de peinados, de maquillaje, de vestuario. No nos invitaste. Espérate, amanecieron todos molidos, andan caminando como robots, pero estuvieron muy contentos. Una clase para meditar un rato. Oiga, y hablando de estos temas, Jorge Flores está con nosotros porque ayer la verdad es que nos quedamos muy picados con este tema, si hay vida después. Estos temas son tan interesantes porque realmente la vida no se acaba en el momento de que uno parte físicamente de aquí. Sería muy ilógico decir que una vida bastaría para que los seres humanos, a nivel espiritual, que es lo que trasciende, porque a lo mejor lo físico se acaba cuando ya no nos funciona o cuando alteramos la función, ¿no? Pero el espíritu siempre está pendiente de sus seres queridos, el espíritu siempre está pendiente de las cosas que dejó inconclusas o la persona que dejó de responsabilidad si las está llevando a la práctica. Oye, Jorge, ¿todos nos vamos a un mismo lugar? No. Cuando la muerte es trágica, hay seres que no saben que se fueron, ¿eh? Cuando la muerte es por enfermedad y que es paulatinamente que te va despegando de tu espíritu, hay seres que ya se fueron. Por eso es muy común que digan, mira, me está recibiendo, ahí está mi abuela, está mi tío, mi pariente. Claro, que los ven, ¿no? Porque están, vienen por ti, así como cuando tienes un hijo, el hijo nace aparentemente, pero para él nace en un mundo que no conoce. Está la enfermera, está el médico, luego crece la papá, mamá, hasta que un día es libre, ¿no? ¿Qué pasa? Ese ser siempre va a estar pendiente de ti. La vida en sí nunca se acaba, ¿eh? Se acaban los modos de vida. Okay. Los modos de vida se acaban, pero el ser humano siempre está trascendiendo. ¿Cómo puedes tener contacto con alguien que ya se fue, alguien de tu familia? Mira, el contacto lo buscan ellos siempre, ¿eh? Y para tener contacto debes de estar siempre en paz, no estar desesperado ni llorarle con desesperación. Porque si aquel ser se murió con un dolor o con una enfermedad o era muy activo y el cuerpo ya no le funcionaba, lógicamente que sería egoísmo de nuestra parte querer que esté aquí. Claro. ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo contactarnos con ellos? La oración y sobre todo prenderles veladoras. La luz es muy importante para ellos. ¿Es cierto que existe el túnel de luz este que dicen? ¿O no? Mira, el túnel de luz son dos cosas. Tanto el canal de parto de la madre, que queda muy grabado cuando nacen, como también cuando partes a otra vida. Y el túnel de luz no es más que alcanzar las metas que tú quieres en otra vida, pero dependiendo de tus seres queridos en esta. El amor, nadie lo va a romper, ¿eh? El amor a tus seres queridos siempre van a estar contigo. Sí. Oye, entonces es cierto que cuando se te va un ser querido y que la gente te dice, ya tienes un ángel allá arriba, dices tú que nos va a estar cuidando, o sea que vale la pena estarle pidiendo a esa persona. Es un ángel, pero con sus también sus dificultades, porque todavía no alcanza la luz totalmente, y pedirle sería como darle más responsabilidades, ¿eh? Por eso hay santos y hay gente que ya tiene esa responsabilidad. Los seres cuando alcanzan ya realmente la luz es cuando pueden brindarte ayuda. Oye, siempre, Jorge, están pegados contigo por amor, ¿eh? Y las personas que se van trágicamente, nosotros desde acá, ¿cómo podemos ayudarles para que ellos encuentren esa luz? Primeramente, reconocer que ya se fueron, que es muy difícil, reconocer que ya se fueron, porque ellos te pueden ver, tú los ves a ellos. Ellos no pueden ver a los seres que están más arriba, ellos sí los ven, quedan atrapados en el tiempo, ¿eh? Sí. Quedan entre la vida y la muerte físicamente, no tienen el cuerpo para trascender, pero espiritualmente, si tú les rezas y les dices que ya no tienen ese cuerpo, que ya pertenecen a otro nivel, efectivamente ellos se van a acercar a ti, pero van a encontrar no esa clásica luz que dicen, sino la paz espiritual, ¿eh? Porque se acaba el dolor físico, pero los sentimientos siempre los tendremos, ¿eh? Es como lo que dicen, déjalos ir, ¿no? Déjalos ir para que... poco a poquito. Déjalos ir, pero para que sigan estando, ¿eh? Exacto, para que estén más presentes, sí, ¿no? Claro. Oigan, no, burrito, no estoy... ¿Estamos todos predestinados a algo? O sea, ¿sí ya tenemos un destino marcado? Mira, yo siento que el destino no existe, ¿eh? El destino lo provoca uno con su modo de pensar. Tú estás aquí porque tú lo pensaste y lo quisiste. Ella está ahí porque lo quiso y todos tenemos lo que queremos siempre y cuando seamos constantes y el destino lo creamos. Hay ciertos factores con los que ya viene uno predestinado.
pero el que maneja el destino es uno al final de cuentas. Es decir, sí, pero desde que tú naces ya tienes una historia, ¿no? Que dónde va a acabar, un fin, ¿o no? Bueno, una historia, sí, aquí es otro tema, la reencarnación existe. Sí existe la reencarnación, y es cuando los seres vuelven de nuevo a tu familia. Si es tanto el amor, pueden hacer por medio de un hijo, de una hija, de un nieto, okay, y con características que tú nada más conocías de la persona que se fue. Fíjate. Ok, pues muchísimas gracias, Negrito. Exactamente, no, pues muy bien. Oigan, bueno, pues te lo agradecemos, nos quedamos de repente unos escuchando más que otros. Es que podríamos estar platicando 42 horas. Es que son muchas las dudas, sí, claro. Además es un tema de discusión, sí, obviamente. Y los seres de que se fueron, nunca se fueron. Siempre están, siempre y cuando nos demos cuenta de que están siempre en nuestro corazón. Oye, ¿cómo ves a Negrito y a mí? ¿Nos vemos bien? ¿Cómo ves? ¿No habrá reencarnado este hermano en mí? En un burro. Pues probablemente sí. En un hijo. Muy bien, Negrito. Gracias. Vamos a las 5 internacionales. Sí, sí, sí. Estufada, porque que le sabes, papacito. Y bueno, pues vamos a hablar de los accesorios tribales o étnicos. Es una de las tendencias que traemos en nuestro especial de accesorios que les quiero presumir. Esta es la guía perfecta para saber qué y cómo ponerte este verano. Bien. Bueno, esta tendencia, lo tribal, es una tendencia global que está inspirada en todas las etnias y tribus del mundo. Entonces, pensemos en África, pensemos en la India, pensemos en las Polinesias. Pero a lo que voy es, y se trata de ponerte estos accesorios autóctonos que hace la gente, que son casi artesanías. Me encanta. Oye, ¿y con qué tipo de ropa lo podemos combinar? Mira, esto se debe combinar con prendas que sean básicas, cosas sencillas, porque en sí ya estas piezas van a ser muy llamativas. Ajá, porque son colores fuertes. Exactamente, ¿no? Y entonces, y tienen muchas piedritas, y a lo mejor tienen como, no sé, muchos elementos que van a llamar ya mucho la atención. Entonces, vamos a tratar de combinarlas con piezas básicas, y también cuando elijan un accesorio que sea esa la estrella de tu look. No te vayas a poner los aretes, el collar y las pulseras, porque va a parecer que de aquí te vas a la guilaguetza. Exacto. Entonces, y lo que yo le quiero decir a todo mundo en casa es que pensemos en esta tendencia que es global, pero más que nada, México es un país tan rico culturalmente hablando y tenemos tantas etnias. Los mayas, los huicholes, los mayos, los... Llorenes. Exacto. Entonces, los tarahumaras, ¿no? Entonces, todos ellos hacen unas cosas hermosas que podemos ir a comprar en el mercadito. Cuando vas, te vas de fin de semana, llegas al bazar en el Zócalo y ahí te compras tu collarcito, ¿no? Oye, yo he visto de pronto eventos de gala en donde te pones un collar maravilloso de estos. Sí se vale, ¿no? Por supuesto, sí, súper vale. Te digo, y hay que escoger una pieza que sea muy grande para que llame totalmente la atención y esa pieza se vuelva, la protagonista, vamos a decir, de conversación. Exacto. Entonces la gente va a llegar y te va a decir, oye, está increíble tu collar. Entonces ya tú te levantas el cuello y dices, no, pues me lo compré el otro día que me fui a Tepoztlán, ¿no? Ajá. A mí me pasa mucho eso. Me gustan mucho a mí las piezas artesanales. Claro. Y sí, me pasa mucho que te lo chulean. ¿De dónde lo compraste? Pues, ¿cómo? ¿Dónde? Si es una artesanía mexicana. Claro, que es de Coyoacán y todo el mundo, ¿cómo? Aparte, y aparte no son caras y además apoyamos a todas estas personas que hacen estas maravillas a los mexicanas, artesanos, ¿no? Mexicanos. Qué padre, claro, que se ponga de moda nuestra artesanía. Es que no nada más algo, en el mundo. Esa labor es nuestra. Nosotros tenemos que poner de moda lo que se hace aquí. Por eso les digo, pueden usar cosas africanas, pueden usar cosas de la India, pero ¿por qué si tenemos tanto aquí? Mejor usemos lo nuestro. Eso que traes tú es muy tribal. Esto es muy tribal, exacto, y es como africanón. Eso también tiene ahí una onda. Y fíjate que la ropa tribal también está ahorita muy en tendencia y se trata igual que las joyas, ¿no? Y que los accesorios. Un detalle. Un saquito, a lo mejor, chavas, usen los huipiles, por ejemplo, pónganselo con unos shortcitos. Se ve. Se va a ver increíble. A mí me fascina. Todas las blusas bordadas, te lo pones con unos jeans. La bolsita también, o la bolsa. Claro. Exacto. Divino, pues bueno, ya lo saben que la revista Marie Claire la pueden encontrar en donde, bueno, pues hay muchísimos tips, la pueden combinar, por ejemplo, los accesorios y toda la ropa. Traemos un artículo de accesoristas mexicanos que está increíble, que están ahorita súper de moda. Exacto. Yo la otra vez llevé un collar de Daniel Espinosa que, bueno, divino. Era más mexicano y más divino que nada. De verdad, gracias Jorge Estrada por acompañarnos y traernos estos tips. Nos vamos con Gali y con Raúl. ¿Sabes, Miguel? Y mamá siempre tiene la razón. Así es, mi negrito. ¿Te ha pasado que cuando mamá dice algo nunca se equivoca? Así es. Por eso mamá siempre dice que los mejores precios están en FAMSA. Claro, por eso, para consentirla como se merece, en FAMSA tienen increíbles promociones en muebles, electrónica, línea blanca, computación, celulares y mucho más. Y los puedes pagar con solo 99 pesitos semanales para que le regales a tu mamá lo que tanto
quiere. Además, por cada 500 pesos de compra, participa para ganar una minivan 2013 o muchísimos precios más. ¡Wow! ¡Premios! No, claro que sí. Y fíjate, Migali, que en FAMSA cuentan con la garantía del precio más bajo. O sea, que si encuentran un producto por ahí más barato en otro lado, en FAMSA te igualan el precio y te dan un 10% de descuento. Oye, qué maravilla, ya lo saben. Si mamá les dice que los mejores precios están en FAMSA, háganle caso. Que puedas consentir a mamá, pues para FAMSA es estar cerca de ti. Ay, qué increíble. Oye, ¿te dan? ¿En serio? Sí. Ay, déjame comentarte algo más de este maravilloso estado, Culiacán, Sinaloa. Cuenta con el centro de ciencias más completo de México. Museo interactivo, planetario, un área mesozoica, nueva. Hay que venir aquí, a Culiacán, Sinaloa. ¡Mira! ¡Ricanita! ¡Ay, vean esa imagen de Andrea Legarreta dándole zanahoria a la jirafa! ¡Es una verdadera maravilla, la verdad! ¡Dale un besito, Andrea! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué me chupa! ¡Me chupa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bella imagen! ¡Qué bella estampa, ¿no? Como dirían. Muy bien, burro, tú muy bien. Mira nada más. Oye, ¿sabes qué me impresiona aquí? Lo bien cuidado que tienen a todos los animales, el lugar. De denme verdad, comida para la jirafa. Mente impecable. ay, qué maravilla. Es un gran atractivo para toda la gente. Ahorita de lo que estás hablando, Gali, fíjate, estando aquí en el zoológico de Culiacán, es inevitable preguntar cómo se llevarán los animales entre ellos, ¿ok? Aunque no lo crean, hay una especie de código de lealtad en los que, pues, muchos llegan a arriesgar su vida por la de los otros animales. Claro. Así es que en la historia increíble de la red de Charlie Gallegos, vamos a ver algo que es realmente increíble. Chequen. Definitivamente los animales no dejan de sorprendernos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito y qué tierno el hipopótamo! ¿No? Salvando sí, que el venadito. Salvó, la bestia increíble. Los animales tienen unos códigos de lealtad increíbles. ¡Bienvenido, Chef López! ¡Es un placer! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué vamos a hacer? Miguel Taniyama, la verdad es que hoy cuéntanos acerca de esta receta que se ve espectacular. Raúl, checa nada más la variedad, la diversidad de pescados. Y cuéntanos ahora sí de qué se trata. El ceviche mitotero es un ceviche que se está haciendo algo muy famoso en la ciudad. Es un ceviche que la gente llega al negocio y se ve con de un ceviche, le mitotearon y de ahí surgió el nombre ceviche mitotero de boca en boca. ¿Y cómo se hace la receta, Miguel? La receta fácilmente, tenemos 100 gramos de camarón cocido, 100 gramos de pulpo, 100 gramos de callo de hacha y 100 gramos de camarón. Okay. Vamos a incorporar todo esto en un bol y vamos a echar lo que es la marinada. La marinada es jugo de almeja con tomate. Que le da muchísimo sabor. Mejor, claro, recién limón, recién exprimido. Es importante, ¿verdad, Miguel? Que sea recién exprimido el limón. Recién exprimido el limón. Un poquito de sal para sazonar. ¿Sí? Pimienta. Y algunos clientes nos piden nuestro chile típico. Le dejamos caer unos dos piquines. La verdad es que le da un sabor también. Y lo típico, nuestro ceviche, nuestros tomates sinaloenses, nuestro pepino, nuestra cebolla, que estamos en zafra ahorita. Lo más bonito de Sinaloa. Qué maravilla. Es que además por eso se come así, ¿no? Es una receta rapidísima. Exacto. Y bien sabrosa, con lo mejor de Sinaloa. Miguel, pues, ¿cuánto tiempo antes puedes preparar esta receta? Esta receta lo ideal es que se la coman recién hecha, porque eso es lo que se pretende, que el marisco sea muy fresco, muy fresco. Que no se cosa de más con la acidez del limón. Y listo, servimos, Alfredo. Eso, mi hermano. Tan rápido, tan fácil, ¿no? Nuestro ceviche mitotero para toda la gente del país, cuando gusten venir a Sinaloa, los esperamos con los brazos abiertos. Exactamente. Oye, Miguelón, ¿qué otros platillos preparan ustedes en su restaurante? Tenemos aguachile, vendemos sushis, pescado zarandeado, pescados fritos, tenemos una gran variedad de pargos, hacemos unas, ahorita que hiciste el tepanyaki, hacemos unas langostas con salsa de ajonjolí, ajo, de todo. Cuando gusten venir a Sinaloa, a Culiacán en especial, estamos para servirlos. Buenísimo. Pero muy bien, amigo, pues muchas gracias. La verdad, ¿algo más, mi chef? Pues no, la verdad, solamente lo único que me resta es que es un placer estar el día de hoy aquí en Culiacán. Y bueno, esta es parte, solamente parte de la diversidad de los productos del mar que existen en el estado. Y ya lo dijo Miguel, yo lo reitero, mi estimado Negrito, pues sí, cuando tengan oportunidad, dense una vuelta, prueben eso que es solamente una pequeña muestra de todo lo que tiene el estado para nosotros, que disfrutamos del comer. Claro. Esto es un poema. No, y lo demás está aquí en nuestras pancitas, de todas estas ideas. Oigan, amigas, por favor, la revista Cocina Fácil te tiene una excelente noticia. Por solo 249 pesos podrás suscribirte y recibirla mes a mes.
hasta la puerta de tu casa. Recibirás 12 ejemplares y por si fuera poco, te enviaremos como regalo una exclusiva bolsa ecológica, súper práctica, es muy importante. Esta es una oferta especial con un 25% de descuento. Así que por favor, miren la portada, qué belleza, definitivamente una oportunidad que no puedes dejar pasar. Así que no lo pienses más, llama al teléfono que aparece por favor en pantalla y suscríbete a Cocina Fácil por un año y mantente actualizada con recetas, consejos que ayudan a solucionar los problemas que de la cocina aquí con el maestro, por favor, y con los chefs. Por favor, sencillamente Cocina Fácil y Delicioso. Vamos un corte, Chemita. Hermanito, bueno, hoy quiero en un rato más, yo quiero decirles también que las mujeres de Culiacán, sin duda alguna, son de las más hermosas de la República Mexicana. De verdad que nos tienen a los hombres discos. Volvemos. Oiga, y mira, nada más tenemos otra invitada debajo de Sin Teoría. Sí, es una tortuga sulcata africana. Oye, qué cosa tan grande. Es la tercera especie más grande del mundo, vive más de 100 años. Wow. Oye, pero ¿sabes qué? Yo pensé que era parte de la utilería, pensé que era un mueble. Hasta que asomó la cabecita. Ve, hasta que asomó la cabecita. Ellas viven en la sabana, su caparazón la protege hasta de los leones. Sí, es de la más. Herbívoros y ovíparos, ponen más de 40 huevos. ¡Qué bárbaro! Wow. Pesa 55 kilos además. Nada más, pesa más que yo. Pesa más que yo. Me gana por 2 kilos, mana, Necesito un caparazón. Por 5. Se me hace que mañana me pongo un caparazón. Para igualarme. Perdón, ahora nos vamos a Hoy Quiero con la gente de Sinaloa que está en la hermosa. Y yo también hoy quiero decirles que para todos los que nos gusta participar en sorteos del Trébol, ahora ya nos la pusieron aún más fácil, porque sacaron tarjetas prepagadas para poder participar en internet, entrando a www.sorteosdeltrebol.mx. Estas tarjetas son un excelente método de pago, ya que está disponible para todos nosotros en los establecimientos participantes. Con las tarjetas prepagadas ya puedes participar en sus sorteos del Trébol favoritos y tener la oportunidad de convertir en un nuevo millonario. ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien, burro! Pero quiero que les decía, mucho pero ¿quién es? ¡Mucha lana! ¡Esto es Hoy Quiero! Aquí seguimos con la gente de Culiacán en el zoológico, donde también todavía nos quieren decir más. ¿Hoy qué quieres hacer? Hoy quiero que sepan que esta señora es mi madre y que me inspiró una canción. A ver, venga de ahí. Bendita mujer que fuiste elegida para ser la madre de otra mujer que me dio la vida. ¿Hoy qué quieres hacer, amiguito? Hoy quiero contar un chiste. A ver, venga de ahí. ¿Cuántas hormigas caen en una manguera? ¿Cuántas hormigas caen en una manguera? ¡Una! ¡Un chorro! ¡Bravo! ¡Ay, qué quieres hacer, amiga! Mandarle saludos a mi mamá y a mi papá y a toda mi familia. ¿Hoy qué quieres hacer? Hoy quiero regalarle este peluche del hijo de Galilea a Mateo. Ok, ahorita se lo damos, ahorita se lo damos. Hoy, a ver, ¿qué quieres hacer? Yo quiero mandar un saludo a mi hija. Me gusta ir mucho a la playa porque hay bonitas olas. Este saludo es para mis nietos, mi yerno y mi hija, Fabiola. Venga, la rima. ¿A quién? Ok, bueno, ¿quién más acá? Aquí. Un saludo para mi esposo Álvaro Astorga, que está en Tecate, Baja California. Saludos al Estado de México. Bueno, aquí todo el mundo manda saludos. Nos están muy, muy, muy contentos. Y nos despedimos con Oigan, gente hermosa, gracias por los saludos, por el cariño. Hermosas y con mucho talento, ¿viste? La voz de la señora. ¿Qué tal? Buena. Oye, y fíjate que hablando de talento, pues gracias a la artista plástica sinaloense Sandra Robles por compartirnos su hermosísimo cuadro. Miren nada más qué belleza. Qué ¿no les encantó? Origen se lo quiere llevar a su casa. Sí, ya le dije que tenía que hablar conmigo porque es mi tía la artista. Sí. Oiga, es la obra titulada. Perdóname, Miguel, la obra se llama Museo de Sinaloa Prehispánico, ya mi reina hermosa. Qué bonito, ¿no? Quería agradecer el peluche que hicieron el favor de traer a mi chiquillo Mateo. Muchas gracias. ¿Cómo nos han dado de regalos, de pulseras? Vamos a ir a la cara. Ve, la gente, te quitan los collares para regalárnoslos. Gracias. Oiga, y bueno, pues estuvimos con los Tigres del Norte. Vamos a ver lo que nos dijeron, que son de estas tierras, ¿no? Sí. Y una gran noticia nos dieron los Tigres del Norte esta semana al fungir como padrinos de un gran proyecto musical.
la inauguración del estudio, Escuela de Música en Culiacán, Sinaloa, donde gracias al esfuerzo de autoridades, iniciativa privada y, por supuesto, los Tigres del Norte, quienes donaron varios instrumentos, los niños podrán desarrollar su talento musical en esta maravillosa escuela. ¿Cómo ves que los niños de Culiacán ya van a poder tener una escuela de música? Pues está muy bien porque van a tener vamos a tener nuevas oportunidades. Estoy muy contenta de que hayan hecho esto porque no existe esto ya en Sinaloa. Es una gran oportunidad para toda la niñez sinaloense. El Centro Histórico de Culiacán albergará este proyecto en la calle General Antonio Rosales, 256 Poniente, segundo piso. Y la agrupación se manifestó entusiasmada en participar en tan noble proyecto. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí en nuestro estado y sobre todo sentimos un cariño muy especial por este proyecto y bueno, ya sabemos que la registración de los niños ya está a un 70%. Maravilloso poder conversar y poder ver esto en realidad. Definitivamente una gran idea en pro de los niños y jóvenes de Sinaloa, quienes tendrán esta opción de encaminar su futuro hacia este maravilloso arte, la música. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Y qué opinas? ¿Te gustaría entrar a la escuela de música? Sí. ¿Qué instrumento es el que más te gusta? Violín. Bajo. ¿Violín y viola? ¿Gustaría aprender violín? Sí. Quiero estudiar el clarinete o el corno francés. Para los que tengan allá instrumentos en su casita, por ahí abandonados o que quieran traerlo a la escuela, que lo traigan para que los niños puedan aprender. Para hoy, Charlie Gallegos. No, hombre, qué orgullo, de verdad. Yo tuve la oportunidad ayer de estar con ellos un ratito en el lobby del hotel, que son grandes amigos y unas personas de verdad tan sencillas. ¿Cómo no? Pero tan sencillas. Venía su familia de Rosa Morada, que tiene muchos hermanos. ¿Pero ahí viven aquí ellos? No, ellos viven en California. De hecho, viven en San José, California, hace muchos años. Pero su familia es de aquí y cada vez que vienen ellos aquí a Culiacán o que andan por aquí cerca, viene toda la familia a visitar. Oye, pero aparte estás hablando del grupo más importante que hay, el que realmente arrancó con el Tú Sabes Más. Yo le digo la elite de la música grupera, ¿no? Los maestros de todo. Oigan, pues saludos a los Tigres del Norte y a todos los gruperos originarios de esta bonita región, pero vámonos a un corte, Chemita, y regresamos. Muñequita, gracias. Oye, hablando de este gran zoológico y su herpetario, tiene entre sus especies boas, pitones, víbora cascabel y muchas más, creo yo. ¿Sabías que hay más? Ay, amigo, ya vaya cayendo, perdóneme usted. Ya nos vamos. Muchas gracias al Zoológico de Culiacán por recibirnos y a la gente, por supuesto, gente también. Gritona. Gracias. Gritona. Gracias. Nos vemos porque, ¿qué creen? Ustedes disculpen, mañana Mazatlán nos espera, así que, pues, a preparar el traje de baño, chicas. Anda.